El Museu d'Aigües d'Alacant acull fins al 3 de juny l'exposició Premio Ciudad y Territorio Serratosa. Los objetivos de este premio es dar a conocer a través de la exposición de proyectos que son sostenibles en aquellos entornos donde se han desarrollado y sobre todo concienciar a todos los ciudadanos, en este caso a todos los alicantinos, de que todos los proyectos que se lanzan pueden ser sostenibles, ¿no? Els Premis Albert Serratosa són uns premis que han constituït el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports i reconeixen la sostenibilitat i la innovació en l'urbanisme. Alacant ha rebut una menció especial. Una menció és sempre un orgull i, ojo, no és el primer reconocimiento que recibe el Parque de la Marjal, que lleva ya tiempo siendo una referencia, no solamente en el ámbito nacional, sino a nivel internacional. Son multitudes de ciudades las que han venido a conocer in situ el parque, que es un ejemplo de funcionalidad, de integración en el contexto urbano de la ciudad y sobre todo de un ejemplo de sostenibilidad. Una muestra que recorrerá distintas localidades de España. El premio se dio en Madrid, estuvo expuesto allí, después ha ido a Barcelona e irá por todas las demarcaciones. Ha estado ya en Valencia, ahora viene aquí, que además tenemos la celebración en un lugar como este, que es excelente, en los Pozos de Garrigós, en el Museo de Aguas de Alicante. Y después de aquí va al País Vasco y seguirá yendo por toda España. En la exposición, los visitantes podrán ver en diferentes paneles los 7 proyectos presentados en 2017, así como el guañador y la mención especial.